como bien lo dice el coordinador, estamos ahorita a las 2 de la tarde por meter este amparo apoyando a todas aquellas madres y padres de familia y a las estancias que se vieron afectadas con este recorte de 2,000 millones de pesos en este recorte de estancias infantiles, que esto afecta directamente a las madres y padres trabajadoras y a todas esas estancias que están dedicadas para el desarrollo integral de los niños. Esto es una violación a los derechos de los niños, por eso Movimiento Ciudadano se suma a esta lucha, nos sumamos con el senador Samuel García, que está encabezándolo en Nuevo León, y pues en todos los estados Movimiento Ciudadano estamos apoyando a todos aquellos que se quieran sumar a esta lucha de forma jurídica, gratuita, asesoría, acompañamiento, para que vayamos a hacer el, pues lo que tenemos que hacer para que se amparen, y estamos invitando a todas las estancias que se quieran seguir sumando a este amparo colectivo que vamos a meter y que en los días siguientes vamos a seguir metiendo para que pues estén teniendo este arropamiento, ¿no? También vemos que todo esto afecta porque pues de todas las estancias a nivel nacional, que son 9,300, pues la Auditoría Federal de la Nación hizo un estudio realmente, que son los que tienen esta competencia de hacer este tipo de estudios, y solamente detectaron el 1.7% de que son las que no tienen los lineamientos, algunas cosas que les hagan falta, pero esto no tiene que ver con que hagan un recorte y digan que todas tienen esta corrupción, ¿no? No se vale que se les quite el derecho a los niños de tener un espacio donde se les brinde salud, educación, y también donde el desarrollo integral que se necesita, recreación. Y pues bueno, la verdad tenemos nosotros esta encomienda de poder apoyar, y los que se quieran sumar, pues bienvenidos, estamos aquí para apoyarles. Movimiento Ciudadano siempre está pensando en todos los ciudadanos, y ahora pensando mucho en los niños, ya que es el futuro de México. Y si no pensamos por el futuro de México, ¿qué nos vamos a poder? Si no pensamos en los niños, que son el futuro de México, ¿qué nos podemos esperar? Así es, hemos estado en contacto directo con los afectados de las estancias y nos han dicho que pues ya les ha afectado directamente. Inclusive también se dice, uno de los lugares donde el presidente dijo que iba a tener directamente el apoyo para las estancias y el apoyo a los padres y madres trabajadoras, era en los lugares turísticos, y estamos viendo que son de los primeros que estamos siendo afectados, ya que quedamos fuera de este programa. 15 estados estamos fuera del programa. Aquí hay unos municipios que están dentro, pero por decir Solidaridad, Cozumel, Cancún, estamos fuera, y pues son los principales de esta zona turística, ¿no? Entonces nosotros estamos por eso, queriendo que se sumen todas las estancias, son 104 en el estado, estamos y directamente 4,000 niños son los que se ayuda con este programa. Entonces estamos invitándolos a que se sumen, a que vengan a Movimiento Ciudadano, les vamos a dar el acompañamiento, la asesoría jurídica, para que puedan meter ese amparo. ¿Diles cuántas son? Son 104 estancias. A las que ya vamos, los amparos que vamos a meter son 21 en Chetumal y 18 aquí en Cancún.